Yo creo que México hay que adelantarlo hacia el futuro. Estamos irrumpiendo un sistema natural en la cual no se había podido llevar a cabo, pero creo que al final tú tienes que irrumpir para poder pasar al siguiente paso. Creo que es una necesidad inminente el tener que hacerlo. En octubre del 2010 empieza a estudiarse la idea de que qué hacer con un satélite, cómo se hace un satélite. Y finalmente el estudio o la investigación nos da que hay posibilidades de lanzar un pequeño satélite. Y así un poco es como nace Ulises como idea, como proyecto. Pues en realidad es a partir de un festival que se llama Play, donde se da el tema de artistas que construyen sus propios instrumentos. En Play se convoca a una especie de residencia por la parte de la Fonoteca Nacional, 11 artistas a formar el Colectivo Espacial Mexicano y a generar ideas alrededor del satélite. Los satélites son como nodos de comunicación. Entonces, en realidad, cualquier satélite lo que hace es comunicar, y el satélite está hecho como una acción poética, y la misión que tiene el satélite es ser como un dispositivo imaginario. Dentro de ese dispositivo imaginario tiene varias piezas que son sonoras y poéticas. Una de ellas es un haiku que está grabado, pero sobre uno de los paneles, ¿no? Que es un poema. Y hay una serie de piezas sonoras que están integradas al funcionamiento del satélite. La primera pieza es el latido de corazón. La segunda pieza es el saludo, cuando se prende el satélite. Y la tercera serie de piezas son acciones que son sonoras y que básicamente tienen que ver con distintos conceptos que hizo el Colectivo Espacial Mexicano. Lo que se hacía en México era a lo mejor algún módulo o satélites muy grandes, o se compraban satélites al extranjero. Lo que hicimos es ver cuál era la manera más sencilla de traer tecnología a México, vamos a decir, cuál era la célula mínima. Y lo que hicimos fue traer a Gerard Aubrey, que es un diseñador de pequeños satélites, a que nos ayudara o que nos enseñara como un primer parámetro de un satélite. Una misión exitosa tiene que ver con el lenguaje formal, no con el lenguaje coloquial. Entonces, a partir de que tú defines un lenguaje formal, todo mundo empieza a hablar como en el mismo sentido de compromiso de hacer algo. El Colectivo Espacial Mexicano no tiene una connotación ni de artistas ni de científicos, sino que es una iniciativa que creo que más bien es incluyente. También tiene científicos. El hecho de que el proyecto sea ciudadano, porque es un satélite ciudadano, te comprueba que el concepto de democracia, el concepto de ciudadanía, pues puede ser activado en cualquier momento. Es un proceso de innovación, no es de invención. Entonces, no estamos inventando, pero sí estamos innovando, porque estamos tomando conocimiento que existe y poniéndolo como en un contexto diferente. Esto es más bien como un proceso, es un camino que te va llevando y más estamos encontrando que respondiendo preguntas, ¿no? Estamos como encontrando elementos en el hacer. Lo que ha comprobado el proyecto es la necesidad de trabajar en equipo y cómo se va volviendo mediático o cómo se va distribuyendo el conocimiento. La experiencia, el diario de viaje, la manera en que estamos abriendo el conocimiento, los elementos que estamos distribuyendo del conocimiento de hacer satélites, pues mira, no es una permeación inmediata, masiva, pero pues básicamente estamos haciendo las células que se reproducen. Creo que hay muchos proyectos que están realizando en México. Uno de ellos es la gravedad de los asuntos, que es un proyecto que tiene que ver, no sé si es con el espacio, pero es con la falta de gravedad o con la preparación para ir al espacio. La manera del comportamiento de los astros del uno con otro, que creo que puede considerarse un proyecto espacial. Está el Ulises 2, que está en construcción, que es el satélite fotógrafo. Nos estamos haciendo un pequeño grupo de gentes que estamos haciendo cosas que tienen que ver con el espacio o elementos que son tecnología del espacio en la Tierra. Ulises Carrión, artista mexicano que hacía trabajo experimental. Ulises, el personaje de la Odisea.
y Ulises de James Joyce. Entonces, permitía un juego muy bonito de distintos personajes que se unen de alguna manera en paralelo. Bueno, yo creo que todos nacemos en la ciencia ficción. Hay un periodo donde eres niño y sueñas en ser astronauta, bombero, explorador, cazador, aventurero. Entonces, todos tenemos esa parte hay gente que ansía hacer una novela, hay gente que ansía hacer una película. Yo creo que un poco el hacer esto fue, o somos los que hemos crecido con esta fantasía de llegar al espacio donde nos prometieron un futuro que no nos llegó. Entonces, esto es como más bien como una reacción de que no estamos todos manejando naves espaciales ahorita.